2017. Mi nombre es Andrea Pfeffer, o Mae, y yo fui el año pasado con Jem a Israel. Hola, soy Shirley, del viaje Jem de 2017. Mi nombre es Yaeli Bierman. Yo viajé el año pasado con el grupo del 2018. Regina Edgar, yo fui al viaje en el año 2017. Hola, mi nombre es Clara Luciano. Yo fui el año pasado al viaje. El viaje de Jem del año 2017. Hola, mi nombre es Luciana. Yo viajé con Jem a Israel en mayo del 2018. Hola, chicas. Bueno, mi nombre es Natalie Haratz-Kaswan. Yo soy de la promoción del año 2017. Para mí hubo muchos momentos, pero uno fue cuando llegamos a Jerusalén en el micro, que estábamos todas recagadas de la risa y de pronto vemos Jerusalén y empezamos todas a llorar. Fue impresionante. Y bueno, aparte por un tema que pasó en ese momento, que estábamos llegando a Jerusalén y había una del viaje, que no voy a decir quién es, que estaba dormida profundamente, roncando, y pronto era de la risa, del llanto a la risa, porque veíamos que ella estaba roncando. Pero bueno, nada, cuando llegamos a Jerusalén fue para mí el momento del viaje. Yo creo que hay varios. O sea, además el viaje está hecho para que, independiente del momento que estés pasando en la vida, te conectes por alguna razón. O sea, para mí, por ejemplo, fue muy bonito Shabbat. Además, cronológicamente, el viaje está hecho para que cada día te botan una emoción diferente. Entonces llega al final, viernes en la noche, en el cótel, con una vibra y una energía increíble, y de pronto todas esas emociones como que, ¡puf!, o sea, explota. Para mí fue muy, muy bonito. O sea, es un momento que yo cierro los ojos todavía y digo, por favor, que no se me olvide, porque me conecté y lo sentí en el alma. Que todo está hecho espectacular, una organización increíble. Creo que para mí fue pasar Shabbat en Jerusalén, especialmente el sábado en la tarde, que estuvimos en casa de una pareja muy linda, y creo que toda la energía de ese día fue espectacular. Fue cuando fuimos a Har Herzl, a Mount Herzl, y conocimos a Miriam Pérez, esta mujer extraordinaria que perdió a dos hijos en dos guerras, y nos enseñó el poder del perdón y de darle gracias a la vida por todo lo que tenemos. Y lo más impactante fue que cuando estábamos en Har Herzl y ella estaba hablando, llegaron todos los niños del Sahel, todos los soldaditos, y fue muy, muy, muy emocionante. Despertó en mí una gran gratitud y me hizo sentir segura y protegida de que existe el Estado de Israel, que nos protege a todos, que es nuestra casa. Me encantó la Abdalá. No sé si debería decirlo, no sé si la van a tener, pero el lugar donde tuvimos la Abdalá fue algo hermoso. La mujer, el host de la Abdalá, la señora, nos inspiró tanta armonía, tranquilidad. Es alguien que da tanto por ella misma, por la gente de Israel, por los soldados. Es un gran ejemplo como mujer. Y gracias a Jem, gracias también a mi esposo por encargarse de los niños y por todo el apoyo. Y también se hizo realidad otro sueño muy poco tiempo después de enterarme que iba a ir al viaje, y era el sueño de que estaba embarazada de mi tercera bebé, que fue muy buscada por mi esposo y por mí. Entonces, bueno, eran dos sueños en un momento muy especial de mi vida, que eran los 40, ¿no? Es decir, tres momentos que realmente fueron muy, muy especiales. Uno fue la recibida en Tiberias. Tú sabes, tú estás llegando, es la primera noche, y de repente te reciben de una manera que tú no te lo esperas. Y aquella energía con las mujeres de todas partes del mundo fue indescriptible. El otro momento que para mí fue espectacular fue cuando bajamos en el cótel, creo que fue el viernes, pero éramos todas las mujeres bailando en un atardecer espectacular en el cótel. Fue algo indescriptible, porque era más bien una sensación de comunidad, una sensación de que todas las mujeres que estábamos bailando ahí
teníamos muchas cosas en común, ¿no? Y todo era con una energía indescriptible, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos un viernes a la noche en el cótel, que ya de por sí es muy movilizante y muy fuerte estar en Shabbat en el cótel, pero todas las mujeres de JWRP que habían ido en ese momento en el viaje estaban presentes. Y empezamos a cantar y a bailar y a sentir la vibración de tantas mujeres judías juntas. Fue sumamente powerful. Y la verdad es que lo tengo en mi retina todavía, la imagen de todas las mujeres bailando y cantando alrededor del cótel. Shalva, que me encantó que te hayan llevado a este sitio, que es un sitio para niños, que son niños discapacitados. Y es impresionante el lugar, como lo tienen tan bello y como atienden a cada niño. Y gente que realmente no puede pagarlo y no tiene los medios para poder pagar esto. El gobierno israelí ayuda a estos papás, a estas mamás, a estas familias que tienen niños discapacitados, niños con problemas. Los ayuda a poder tener una vida más normal, a que no porque tienes un hijo con problemas o un niño que sea discapacitado, se te frene la vida. Eso me pareció espectacular. La primera noche nos hicieron reunirnos a todas, con todas las mujeres que viajaban juntas, la speaker de nuestro viaje, y contó una historia que me impresionó y que me hizo clic y me hizo cambiar mi perspectiva por completo de todo el viaje. Ella contó que había una mamá que le dio a la niñita, le llamó a su hija, le dijo, mira, tengo dos manzanas, escoge tú la primera, la que quieras, para comértela, la que más te guste. Y la niñita agarra, y en vez de agarrar una sola manzana, agarró las dos, le dio un mordisco a una, le dio un mordisco a la otra, y la mamá se quedó en shock. Pensó como que, ¿qué tipo de niña he criado yo que se le doy una manzana y en vez de dejarme una a mí, comerse una de ellas, se come las dos? Y la niñita, luego de morder las dos manzanas, le dijo a la mamá, toma mami, toma esta, cómete esta que es más dulce para que tú la tengas. Y eso me hizo cambiar a mí la perspectiva de muchas cosas. Me hizo un clic de pensar que hay veces que uno ve las cosas de una manera desde su perspectiva y en realidad la razón por la cual la otra persona las hace es distinta. Y creo que si uno ve la vida de esa manera, se hace todo mucho más claro, mucho más fácil y uno tiende a juzgar un poco menos las cosas. No sé qué pasó a la noche, un día en Shabbat creo, que dejamos todas el celular, dejamos todo y de pronto empezó a sonar una alarma y no podíamos apagarla porque ya que hacíamos todo bien, tipo Shabbat, o sea, no queríamos tocar la cosa, la electricidad, no queríamos apagarla y nos empezó a dar un ataque de risa a todas en el pasillo del hotel. La verdad, impresionante. Fue lo que fue uno de los momentos más divertidos del viaje. Siempre hay, o sea, desde las cosas más sencillas como la bailada y la música en el bus o la montada a camello, los vinitos que nos tomábamos por la noche después de las charlas, delicioso. Cuando estábamos en Jerusalén, en el hotel, a las 2 de la mañana, creo que era, o 1:30 de la mañana, y nos pusimos a correr y a cantar nuestra canción himno del viaje, que fue Mesa. Mesa, mesa, que mesa aplauda. Entonces todas salimos del cuarto y nos pusimos a saltar y a correr por el corredor y fue lo más lindo, lo más chistoso. Creo que ya faltaban dos días para que se acabe el viaje. Entonces fue muy bonito, muy emotivo y muy chistoso. Me pareció lo máximo porque todos los otros, la gente que se estaba quedando en el hotel sacaba la cabeza a ver quién eran estas locas que saltaban y gritaban. Es que a lo mejor no lo van a entender, pero es donde salma Jane Yehuda, donde salpen Yehuda. Pero uno que es muy difícil de olvidar es la rumba que se armó en el bus cuando volvimos de Tiberias. Ya en Tiberias, antes de partir, cuando habíamos terminado la cena, ya la rumba comenzó y la seguimos en el bus. Estábamos viajando con unas griegas y no me acuerdo qué otro país ahora se me escapa. Pero no importaba, estábamos todas bailando, cantando. El conductor, la verdad que un divino, nos ponía todo tipo de música, todo lo que le pedíamos. Estuvimos todo el camino de vuelta bailando y cantando. Y lo más gracioso es que nos enteramos que otros grupos se quejaron que ese recorrido de Tzfat
hasta Jerusalén había sido muy largo. Y la verdad que para nosotros el tiempo pasó demasiado rápido, es más, no nos alcanzó. Hubo dos que me recuerdo mucho, el primero en el Mar Muerto, que lo disfruté como nunca en mi vida. Yo me había metido allá varias veces, pero creo que cuando uno es viejo aprecia muchísimo más las cosas. Flotar en el Mar Muerto fue lo máximo, me divertí muchísimo, nos morimos de la risa, estuvo súper divertido. Y también la pasé mucho a ver en el autobús, bailando, dame la cosita, las australianas creo que eran, nos veían un poco como unas locas, pero nosotros nos lo tripamos, la pasamos buenísimo. Te dicen que no lleves ropa, que no lleves pocas cosas, pero te digo, soy al pie del cañón, seguí, no llevé nada y me faltó. Me faltó ropa, me faltaron cosas, me faltó la campera que me la olvidé en mi casa antes de salir. No fui con campera. O sea, no sé cómo explicarte. No sé, pensá bien lo que llevas, pero lleva ropa, no como te dicen que no lleves nada, mentira. Todas las venezolanas, todos los días, un modelito diferente vestida. Y yo, todos los días igual estaba vestida, porque me dijeron, no lleves ropa, no lleves ropa. La jornada es dura. O sea, estás muy cansada emocionalmente, físicamente, y te toca levantarte y non-stop, o sea, es duro. Así que traten de no acostarse tan tarde o de pegarse una dormidita cuando puedan en el bus, porque la jornada es dura. Escribir y anotar, porque creo que son pocas veces que tenemos esa oportunidad de estar nosotras solas y absorber todo sin distracciones, sin la vida, sin la inercia de todos los días. Entonces, anotar y guardar ese sentimiento y esos pensamientos para luego cada una convertirlos en lo que sean, compromisos, en cambios, en agradecimiento, reflexiones, en lo que sea. Para mí, hacer el viaje y tener una pausa para pensar, para reflexionar, para aprender, para asimilar, absorber tantas cosas que están pasando. Yo le hice un horario a mi esposo, que fue el que se quedó con mis tres hijas. Le puse cada día del viaje, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por niña, qué desayunan, qué meriendan, qué cenan, qué actividad tiene, quién las va a llevar en la mañana, quién las va a llevar en la tarde. Traté de cuadrar carpools con todas las niñitas, traté de cuadrarles playdates antes de irme. Les recomendaría que hicieran eso. Yo lo hice súper, súper específico, como para que no se le olvide nada, porque saben que los hombres no se enteran mucho de las cosas a veces. Aprovechen cada instante de este viaje. Cada momento es un aprendizaje, es un regalo de verdad. Y es una... es lo más maravilloso que les va a pasar en la vida. Se van a tener recuerdos para toda la vida. Y todas las chicas que van a este viaje, así no se conviertan en sus mejores amigas, van a ser parte de su familia siempre, porque van a compartir momentos tan especiales y van a vivir tantas cosas juntas que se van a hacer partes de su vida. Y se siente de verdad esa hermandad que este viaje les va a dar a ustedes. Compartan con todas las chicas, hablen con todas, abran su corazón, disfruten cada momento, no duerman si no tienen que dormir. Esto pasa una sola vez en la vida, así que gocen, aprendan. Que viva cada segundo de este viaje, que cada minuto de este viaje es importante. Vívelo al máximo. Disfruten cada minuto, cada dormida, cada aplaudida, cada levantada temprano, cada sorbito de agua, lo que sea. Disfrútenlo porque es algo que les va a cambiar la vida. Con la ayuda de Tami, fundamental, hicimos como un proyecto que se llama Aleph TV, que como es una especie de canal, es online, pero es una especie de canal de la comunidad que mostramos lo que pasa. No tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero mostramos. Estamos, por ejemplo, hicimos la Silla Mames, que es un programa de mujeres judías, grabado con camarógrafa, grabado con todo, hablando de la vida. Y bueno, eso es lo que hicimos, Aleph TV, como un canal online de la comunidad con videos, con cosas que nosotras queremos mostrar. Esperemos tener este año más tiempo para hacer más cosas y para llevar más DJ Mames. Lo importante es que lo hicimos y lo estamos haciendo, y de a poquito lo vamos a hacer mucho más. Me llevé muchas cosas cuando regresé. Bueno, llegué de ser una maestra, una directora, y ahora estoy abriendo un colegio con dos muchachas. Así que ya lo saben,
Besos. Pasa. Particularmente, yo no era Yoma Shabbat, no lo soy, pero decidí, ya iba a la sinagoga todos los sábados, pero desde que volví del viaje decidí ir caminando a la sinagoga, que mi sinagoga son 45 minutos de mi casa, y en general lo hago con mi hijo mayor, y es hermoso, porque es un lindo momento en el que podemos charlar los dos y conectarnos, y eso fue un cambio que hice después que volví del viaje. O sea, yo creo que la parte más importante es transmitirle a mi familia todo ese conocimiento y ese aprendizaje y esas ganas después de ser mucho más consciente de lo que tienes, agradecer lo que tienes, ayudarle a la gente que no, o sea, pequeños proyecticos que por lo menos inculcárselo a los niños. En la sinagoga también he tratado de, no sé, hacer parte de los eventos comunitarios que se hacen, de las actividades. Bueno, son cosas pequeñas, pero antes no las hacía, entonces por lo menos ahora trato de estar más involucrada. Y yo también llegué muy enganchada con el IDF. O sea, no sé si de pronto antes, las veces que he estado en Israel, no me he dado cuenta de la importancia que tiene. Pero escuchar a estos muchachos, que al final son niños, compartiendo sus experiencias y viendo todo lo que hacen por el país que al final, gracias a ellos, existe. Que esa es la verdad. En Estados Unidos hay una organización muy grande que apoya al IDF, y conocí a alguien que hace parte de ello y hicimos una charla en mi casa alguna vez. Entonces, bueno, eso es otra cosa en la cual quisiera seguir estando involucrada, apoyando, ayudando. Para mí fue, en ejemplos específicos, escuchar música en hebreo en el carro, porque cuando estaba allá me recordé lo cool que es Israel y la música israelí, y cuando uno está acá un poco se olvida, entonces ahorita solo se escucha música en hebreo en el carro. Me involucré un poco más con el Colegio de los Niños, con Miami Jewish Federation, con Jem, y eso ha sido muy especial para mí. Sí, empecé a hacer algunas cosas que no hacía antes. Por ejemplo, soy mucho más estricta en prender las velas, que no las prendo todavía todos los viernes, pero trato de prenderlas mucho más que antes. Y trato de involucrar a mis tres hijas, y he notado la diferencia de antes y de ahora, en el sentido de que ellas se emocionan, bien, quieren hacerlo conmigo, sobre todo la chiquita, todos los días me pregunta si es Shabbat, saca las velas, no sé qué. Y creo que es un momento especial, como tengo tres hijas, prender las velas con ellas para mí se ha vuelto como un momento especial en la semana. Cuando regresé, me volví voluntaria de Bikur Jolim de Skylake Synagogue. Es un programa espectacular, cocinamos y llevamos la comida a las familias y llevo a mis hijas, a mis hijos a visitar a las personas. También me cambió la vida, es algo muy, ha llegado a mi corazón. Para toda la gente que ayudamos, se siente que son como nuestras familias en verdad, y para mí es muy importante inculcar estos valores a mis hijos, que vean lo afortunados que son en la vida, todo lo que tienen una casa, que tienen una familia, que tienen comida sobre su mesa, que tienen salud más que nada. Give back, ¿no? Todas las bendiciones que yo he recibido en mi vida, de alguna cierta forma, es lo menos que puedo hacer. Esto me ayudó muchísimo, realmente. Me ayudó muchísimo, ¿por qué? Porque llegué a Miami, a mi vida. Fue una sola semana que estuve en este viaje, pero llegué a Miami a mi vida. Quiero hacer un proyecto realmente que sea una mitzvah, que sea un ejemplo. Mis hijas acuden a un colegio charter. Un charter school. Un colegio público, pero que tiene su propia directora. Seguramente todas lo han escuchado. Se llama Ben Gamla. Y tiene la parte de Torah, que es fenomenal y es preciosa. Pero le faltaba algo. Faltaba enhance todas estas cositas que hacían los rabinos. ¿Por qué? Por falta de... Bueno, me encantó Cintia, la madrija, me encantó cómo te escucha, cómo te habla, cómo escribe, las enseñanzas que nos dejó, no sé, me encantó Cintia. A mí me encantó nuestra guía principal, que se llama Adrián Gold, una mujer increíble, además con una calidad humana impresionante, muy chévere porque antes no era religiosa, entonces mezcla las dos partes y combina sus experiencias con las charlas que te da, espectacular. Aparte es comediante la mujer, entonces, o sea, espectacular. Creo que es difícil decir una. Creo que parte de lo
especial es la cantidad de mujeres únicas y que forman parte y que aportan a todo lo que es el viaje. Y creo que todo el viaje es eso, una celebración a la mujer que es tan especial, que es tan increíble, y sentir esa energía de todas las mujeres juntas fue muy único. Particularmente a mí Meital me inspiró muchísimo. Es una chica que viajó con nosotras en el grupo. Su fortaleza y su forma de ver la vida me hizo abrir mi cabeza y de ver las cosas de una manera muy diferente. Yo les sugiero de que tengan la oportunidad de hablar con cada una de las personas que viajen, aunque piensen que las conocen. Cuando uno está en Israel, hay una cierta magia y empiezan a surgir historias o empiezan a conocer historias de personas que pensaban que conocían, pero de otra manera, mucho más profundo. De verdad es muy impactante ver a tantas madres, a tantas mujeres juntas, de tantos lugares, con un mismo propósito, buscando en un crecimiento personal. Me marcó Meital. Ella me marcó porque a todos se nos presentan obstáculos en la vida y uno puede escoger cómo vivirlos. Y ella lo tomó de una manera que para mí es admirable. Sacó las cosas buenas y ve las cosas buenas de un lugar que es muy difícil verlas. Y cada vez que hablo con ella, así sea lo que sea, me siento súper inspirada. Es una persona increíble. Deseo que después del viaje, bueno, el viaje va a ser espectacular, obvio, pero después del viaje como que sigan esa pequeña amistad que van a establecer, esa hermandad que no la pierden nunca, como que sigan en contacto, vayan a las charlas, vayan a las reuniones, porque es importante el después también. No parece, pero es importante. El viaje no les puedo decir nada porque va a ser espectacular, pero lo que viene después va a ser importante y van a ser hermanas para toda la vida. No olviden eso. Bueno, ojalá la pasen delicioso, disfrútenlo muchísimo. La verdad es que esto es un regalo. O sea, esto es un regalo de la vida para ustedes. Es estar 10 días en un viaje sin esposo, sin hijos, que no es de trabajo, en Israel. O sea, es un regalo. Aprovechenlo para conectarse con ustedes, para ese tiempo que uno, la verdad, nunca le para bolas porque siempre está pendiente del día a día y la rutina y como que nos olvidamos de nosotras. Entonces, aprovéchenlo muchísimo porque es un regalo. Bueno, espero conocerlas pronto. Un besito. Y bueno, les recomiendo que aprovechen, que es una oportunidad única, que le saquen lo máximo a este viaje y bueno, qué rico. Disfruten. Bueno, mi deseo es que disfruten cada una en su estilo. Estoy segura que la van a pasar buenísimo. Imposible no pasarla bien con Viviana, Chao Pescado. Conozco más o menos a todas las que van y estoy segura que la van a pasar súper bien. Aprovechenlo, disfruten, que todo va a pasar, todo va a llegar y todo va a estar increíble, ¿ok? Les mando un beso grande, chao. Que tengan un excelente viaje. Sé que lo van a tener, todo tipo de experiencias, divertidas, algunas tristes, algunas más profundas. La verdad que es de todo un poco. Disfrútenlo, aprovechen cada segundo. Es un viaje que cambia a la perspectiva y la manera de ver las cosas. Tomen notas, tráiganselas de vuelta, porque en el momento uno piensa que todo uno se va a recordar, pero pasa el tiempo y después la memoria empieza a fallar, sobre todo los detalles. Entonces, si pueden tomar nota, es lindo, porque luego pueden volver a ese libro y leerlo nuevamente y recordar cosas del viaje que tal vez les quedan en el olvido. Así que bueno, muy buen viaje, disfrútenlo mucho y beso grande. Bye. Te da fuerzas, es un empowerment, te da fuerzas, te da sabiduría, te da seguridad en ti, seguridad en lo que somos nosotras las mujeres judías, las madres judías. Nos da un poder especial, es un viaje que te da un poder para la vida. Estoy muy emocionada por ustedes, conozco algunas que van a ir al viaje y bueno,
es una bendición. Chicas, qué bueno, quería felicitarlas por haber sido elegidas. La verdad que el viaje que les espera es maravilloso, único, lo mejor que les pueda pasar en sus vidas. Siempre lo digo y lo diré, que para mí fue una de las mejores cosas que me han pasado. Desenchúfense, disfruten cada minuto, olvídense de todas las responsabilidades, las preocupaciones. La gente acá en la Florida se va a ocupar. Ustedes traten de disfrutar el viaje, que, como les digo, no se vuelve a repetir porque es único, once in a lifetime. Así que, bueno, van a tener nuevas amigas que se van a convertir en familia, van a conocer lugares, van a sentir, van a vivir cosas únicas. Así que, bueno, les deseo todo lo mejor, disfruten mucho y me cuentan a la vuelta. Les mando un beso grande. Ya he empezado 3 veces a hacer el video, así que me hice una chuleta para que no se me olvide y no tener que empezar otra vez. ¡Ay! Que no sé qué cosa, que mi esposo, que mis hijas, que ay, etcétera. No voy a decir cositas específicas. A mí igual me parecía un poco raro cuando lo vi, no entendía qué le hacían a la gente en ese viaje. Un momento llegué a pensar que se la pasaban borracha. Todas las venezolanas, todos los días, un modelito diferente vestidas. Y yo... Todas esas cositas, me las sabía. Lo máximo, es buenísimo. Máximo, es buenísimo. Pero siempre hay quejas. Siempre hay quejas que salen de nosotras. Es normal. Pero cuando pasaban borrachas, o drogadas. Y por el marido, es como que hasta que se fumó.